a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y, como bien dice el título, traemos a Araña Escarlata. Recientemente acabo de subir al personaje a nivel 70, aquí lo tenemos. Es un personaje que hace un daño espectacular, sinceramente es un personaje que para ser gratuito, no ser premium, hace un muy buen daño, hace muy, pero que muy buen daño. Mejor que inclusive el propio Spider-Man en nivel 3, o sea, imaginaros, hace un daño fantástico. El único problema es que es un personaje que es un poquito blandito, es fácil bajártelo, sinceramente, es fácil bajártelo, pero si lo equipas bien, te puede aguantar bastante, ¿de acuerdo? ¿Para dónde se le puede encarar? Pues lo podéis encarar para lo que queráis, tanto para PvE como para PvP. Inclusive si lo queréis encarar para PvP, os va a funcionar a las mil maravillas en PvE, ¿de acuerdo? Voy a mostraros cómo tengo equipado al personaje. Aquí tenemos la velocidad de ataque a full, el daño crítico, la ignora defensa y la recarga, ¿de acuerdo? Así es como lo tenemos equipado. Aquí tenéis la equipación, está al 20. Como veis, le he puesto Urus de esquiva, dado que es un personaje que ya de por sí tiene mucho poder de ataque. Lo que se necesita es intentar darle el mayor apoyo posible para que aguante, ¿de acuerdo? Entonces hay que meterle pues bastante esquiva, ¿de acuerdo? Aquí tenemos todas sus habilidades al 6. Mejora de tipo velocidad está en el puesto número 4. Tenemos aquí bonificación de conjunto simbionte tenaz aquí, que nos da todos los ataques, todas las defensas, PG máximo, esquiva, tiempo de recarga y 20% de aumento en todas las defensas. Tenemos aquí puesto un CTP de autoridad, que no lo tengo a full, para que el personaje aguante más. En uniforme no tiene. Aquí en las habilidades, este personaje lo podemos encarar también para el tema de conquista. ¿Por qué? Porque tenemos aquí a los aliados con sentido arácnido, o sea, todas las arañas. Aumenta el daño infligido a la facción superhéroe en un 35. Aumenta el daño infligido a la facción supervillano en un 40. Y el daño de habilidad aumenta en un 25 y el adicional en un 20. ¿De acuerdo? O sea que como liderazgo, o sea, como pasiva para potenciar a las arañas, va a venirnos muy bien. Sobre todo en tema también de conquista, nos va a servir para apoyar a las arañas. Además tiene un muy buen iframe y si se le protege lo suficiente, como en este caso ponerle un buen CTP defensivo y un buen bonificación de conjunto para también defensivo, el personaje se puede llegar a bajar a grandes personajes con mucho poder de PG, ¿de acuerdo? O sea, es un personaje que sinceramente es bastante bueno. De hecho, ya lo he comentado en los vídeos de conquista, que es un personaje que es interesante, es un personaje útil para conquista. Para lo que es el tema de las arañas, para potenciarlas, va excelente. Lo único que es, eso sí, hay que ponerle conjunto y CTP defensivos para que el personaje aguante los trancazos, ¿de acuerdo? Aún así, tal y como está el personaje, habiéndole colocado bonificación de conjunto y habiéndole colocado un CTP defensivo, vamos a verlo en acción contra jefe mundial, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué tal trabaja el personaje. Además, lo vamos a ver en Tierra de Sombras, peleando él solo en el piso 32, que ya sabéis que es el que solo se pueden utilizar personajes con sentido arácnido, ¿de acuerdo? Vamos a verlo en acción él solo contra estos personajes, ya sabemos que ese piso es bastante molesto, y luego lo vamos a ver ya subido ya en un piso mucho más alto de Tierra de Sombras, ¿de acuerdo? Pues os voy a colocar los tres vídeos y después comentaremos la jugada, ¿de acuerdo? Pues sin más, os dejo con los vídeos.
Bueno, pues ya habéis visto, una auténtica maravilla. Es un personaje que está encarado para, o sea, está equipado para el PvP y ya habéis visto que se ha pasado un piso 60 de Corvus. Le han sobrado 2 minutos 25, con lo cual aún lo podía subir inclusive más arriba. Además, se puede hacer one shot con con este personaje. Luego ya habéis visto en Tierra de Sombras, en el piso 32, en el piso de las arañas, que es bastante complicado. Bueno, es complicado para ciertas personas que no tienen una muy buena cuenta, es un piso complicado. Y ya habéis visto que se lo ha pasado en 1 minuto 4 segundos, se ha pasado los dos pisos. O sea, una auténtica maravilla este personaje. Además, lo hemos puesto en un piso 68, ya habéis visto lo bien que ha trabajado, 1 minuto 14 segundos, o sea que inclusive podíamos haberle puesto en un piso 75 con total tranquilidad y se lo hubiese pasado también. Con el CTP de autoridad y con la bonificación de conjunto de Simbionte Tenaz, ya habéis visto que el personaje ha aguantado los trancazos, ha aguantado hasta el final, muy bien, sin ningún tipo de problema. Y aún así, aún habiéndolo quitado el poder de ataque para darle de defensa, el personaje sigue teniendo un daño brutal. Sinceramente, es un personaje que recomiendo subir, sobre todo a los que sois nuevos. Es un personaje que tenéis que tener en vuestra cuenta, sí o sí. ¿Hacia dónde hay qué CTP habría que colocarle? Yo he visto gente que le ha puesto CTP de energía y hace un daño brutal, pero brutal. Pero yo personalmente casi prefiero mejor meterlo en temas de conquista, porque tampoco es que ya tenemos un montón de T3 como para que nos pasen jefes mundiales. Así que yo lo encararía conquista y aún así, aunque lo encaráramos solo para conquista, como es el caso este, ya estáis viendo que inclusive os va a hacer una buena función, tanto para jefes como para Tierra de Sombras. Con lo cual es un personaje que recomiendo 100%, además es gratuito, no es un personaje premium, se pueden conseguir sus biometrías fácilmente, con lo cual merece mucho la pena este personaje. Sinceramente, merece mucho la pena. Es un personaje que recomiendo 100%, porque realmente, de verdad que, tanto para lo que es tema de conquista, Tierra de Sombra, Jefe Mundial, merece mucho, mucho la pena. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, hasta aquí hemos llegado con el tema de Scarlet Spider, ¿de acuerdo? De Araña Escarlata, muy buen personaje. Y ahora os voy a dejar con el vídeo del sorteo de cupones, ¿de acuerdo? Hay 6 cupones que se van a sortear en el vídeo aquel que os dije que comentarais y que todos los que salían en ese vídeo haríamos un sorteo, ¿de acuerdo? Pues sin más, os dejo con el sorteo. Hola a todos, ¿qué tal? Ya, como os he dicho en el vídeo anterior, vamos a hacer aquí lo del sorteo. Bueno, no vamos a hacer el sorteo propiamente dicho. Os comento cómo va el tema. El otro día hice un sorteo, ¿de acuerdo? Lo hice en mi casa y me busqué una secretaria, la mejor secretaria del mundo. ¿Quién fue? Mi hija de 4 años, ¿de acuerdo? Entonces la utilicé a ella para que fuera la mano inocente que sacara 6 cupones, bueno, 6 nombres para darles 6 cupones de 300 cristales, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurrió? Pues lo de siempre, le comenté a mi mujer, entonces claro, mi mujer cuando vio que había estado saliendo mi hija de 4 años en el vídeo, pues bueno, que hay mucho degenerado, que tal y cual, que no me gusta que salga en las redes, que es muy pequeña, que para aquí, que para allá. Total, que al final se fue a tomar por culo el sorteo y sinceramente ya había hecho el sorteo, ya había sacado los 6 nombres, estaba todo grabado. Digo, ahora tengo que volver a repetir otra vez el sorteo. Digo, no me jodas. Y encima además había tirado todos los papelitos, que habían como unas 50 personas o así. Los había tirado a la basura. Solo me había quedado con los 6 que les había tocado el premio. ¿De acuerdo? Así que no se va a ver el sorteo propiamente dicho, porque ya lo hice. Pero como salía mi hija y mi mujer, pues bueno, eso es respetable. No quería que saliera en las redes sociales, con lo cual se jodió el invento, así que
voy a tener que deciros las seis personas a las que les ha tocado. Te vais a tener que confiar en mi palabra. Es lo que hay. Además, la mayoría, por no decirte prácticamente, salvo uno, el resto son todo personas nuevas, no son de los veteranos. Con lo cual, ni trampa ni cartón. No me parecía justo volver a hacer un segundo sorteo cuando ya habían salido seis personas ganadoras, ¿de acuerdo? Así que sin más, voy a deciros los nombres de las personas que han ganado el cupón de 300 cristales, ¿de acuerdo? El primero es Felipe Quintero. Aquí está. Que se vea bien. Felipe Quintero. Si no está dándole la luz. Felipe Quintero. Aquí está. Vamos a ir con el segundo ganador del cupón de 300 cristales, Luis Galindo. A ver aquí, se ve, sí, Luis Galindo, aquí lo tenéis. Vamos a ir con el siguiente, Sapo Bro, aquí está, Sapo Bro, es el tercer ganador del cupón de 300 cristales. Tenemos a Diego Alonso 1711, tú también te has llevado un cupón. Aquí está. Tenemos como quinto ganador a Juanma Correa. Aquí está el papelito. Juanma Correa. A ver si se ve bien. Aquí está Juanma Correa. Y por último, Daniel Rodríguez. ¿De acuerdo? Daniel Rodríguez. Este es el sexto ganador del cupón de 300 cristales. ¿De acuerdo? Pues estas seis personas son los seis ganadores del cupón de 300 cristales. ¿De acuerdo? Entonces, metodología. ¿Cómo vamos a cobrarlo? El que tenga mi WhatsApp, pues simplemente se ponga en contacto conmigo y le daré el cupón. Y los que no, que me parece que son todos, tendréis que iros a la página de Facebook del canal, que es Star Bar. ¿De acuerdo? Es igual que el nombre del canal, con lo cual no tiene pérdida. Y ahí os pondréis en contacto con Moi, que es el líder de la alianza y es el que os hará entrega de los seis cupones. ¿De acuerdo? Pues ya sabéis, los ganadores del cupón tendréis que iros a la página de Facebook del canal, ¿de acuerdo? Y pedirlos allí. En siguientes sorteos lo que haré será que no meteré a mi hija, evidentemente, lo haré yo con la vieja confiable, que es el cubilete y los papelitos. Ya sabéis que yo siempre uso última tecnología y la tendré que hacer solo para poder hacer el sorteo. Lo siento que no se haya visto en directo, por si alguno dirá, ah, que hay trampa. No, trampa ninguna, me ha pasado esto, os lo explico para que lo sepáis y el por qué no voy a poder colgar ese vídeo sacando los papelitos, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de Scarlet Spider, ¿de acuerdo? De la araña escarlata. Y a los ganadores, felicitaciones. Y a los siguientes, pues lo siento, ya habrá suerte en otra ocasión. ¿De acuerdo? Pues sin más, me despido esta vez sí. Ya sabéis, cualquier duda o cualquier consulta que tengáis sobre el juego, dejármelo abajo en comentarios e intentaré resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido, nos vemos en un próximo vídeo.